La Gerencia de Servicios Públicos anunció que los recursos se encuentran en una bolsa común y son aportados por el departamento, los municipios vinculados al Plan Departamental de Aguas y la Nación. Se ejecutan a través de los proyectos que se van viabilizando en la ventanilla departamental. Los municipios tienen que presentar los proyectos a la Gerencia de Servicios Públicos. Entre los beneficiados con esta inversión están algunas comunidades indígenas y entre las obras a realizar hay intervenciones de infraestructura, la definición del plan ambiental para las localidades, el plan de riesgo para los municipios. La cobertura en Antioquia ha sido buena, sobre todo en las cabeceras municipales. Nosotros tenemos unas coberturas por encima del 95% y el gran reto de este gobierno es seguir aumentando las coberturas en las zonas rurales, donde nosotros teníamos solo un 18% en cobertura de agua alta para el consumo humano. Actualmente en Antioquia, 67 localidades están vinculadas al Plan Departamental de Aguas y han presentado sus proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus pobladores.